¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a 7 Days, un día del Legacy. Estoy en pausa porque estoy de noche, salí a explorar. Y eso que se ve así de fondo es una prefab enorme, que la verdad es la primera vez que la veo. Está en el medio de la nieve, estamos cagados de frío, de noche. Y bueno, vamos a hacerle frente, vamos a intentar. Digo, vamos a intentar porque no sé con qué carajo me voy a encontrar ahí. Pero bueno, gente, pasemos ahí. Miren la burrada. ¿Qué carajo es esto? Pero es enorme, ¿eh? Es enorme esto. ¿Y acá qué hay? Los tirones que está pegando esto. Ni les cuento, ¿eh? Bueno, acá tenemos más o menos 5 o 6 capítulos para grabar. Miren la burrada que es esto. Esto es solamente un lateral, ¿eh? Solamente un lateral. No sé con qué carajo nos vamos a encontrar aquí. Bueno. Y aquí llegamos a este sector. Carajo, ¿será esto? Yo quisiera saber. Aquí, ¿qué hay? Bueno, esto seguramente debe haber trampas a patadas por aquí. Parece un portaaviones. Tiene pinta de un portaaviones, ¿no? O estoy hablando pavate. ¿Qué tenemos? ¿Un trader aquí? No, no es un trader. Parece un trader. Ya era demasiado. A ver, vamos a darle primero. Vamos a hacer una especie de reconocimiento. Sí, parece un. Pareciera un portaaviones. Pero no es un portaaviones porque está en el medio de la nieve. Lo que sí tenemos. Dos ositos ahí. Unas hermosuras. Y todos estos locos. Tenemos un tigrecito, un gatito. Bueno, me voy a bajar donde estaba la carpa. No sé si es el mejor o el peor lugar. Vamos a intentar, aclaro, ¿eh? No descarto subirme a la moto e irme al carajo enseguida. No lo descarto, ¿eh? ¿Qué hora es? A ver, vamos a entrar un poquito en calor con este señor. Tú, ven. Tú. Estos pegan fuerte, ¿eh? Pero mi mazo también. Toma para ti. Ok. A ver. Cadáveres. Cadáveres. Esta plantita aquí. Puta que te parió. ¿Por qué me pegaste? A ver, esta loca. Ay, 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 ay. Bien. Esta plantita aquí, cerca de donde vamos a entrar, no me apetece para nada, porque no veo un carajo. Así que discúlpenme, vamos a talar un arbolito. Pedazo de prefab que tenemos aquí. Espero que lo que haya adentro sea acorde al tamaño. Tu puta ma. Perdón. Perdón. No voy a escatimar en combustible para salir disparando a estos hijos de puta, ¿eh? No, 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 no. Si vienen de a uno, todo más que perfecto. Ahora, donde vienen dos de estos locos. No. Nope. Madre mía, la cantidad que hay. Creo que debería en sigilo. Oh, pero tengo osos, tengo. Madre de Dios. Tú, toma. Toma para ahí. Claro, al ser de noche. La cantidad de amiguitos es mucho. No, tigrecito. Chau. Tengo malas experiencias con esos gatitos.
Si hubiera los ratas, no pretendan que me hagan héroe, el héroe. Tú, ven aquí. Toma. Toma. Esta loca se la llevó. Este tonto se la llevó. Tú. Ah. Ay, ay, ay. Bueno, un tortazo. Es preferible uno que 200. La madre que los parió. Uy, pero. Pero es una locura esto, ¿eh? Uy, 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 uy. Quita de ahí. A ver aquí si hay un poquito menos. A ver, loca. Ay, casi me pegas. Sigilo. Bueno, este tonto me escuchó. Pero quiero entrar a esa carpa. Puta madre. Déjame entrar allí. El gatito sigue por ahí. No. Gatito no. Gatito no. Sale por arriba. Muy bien. Pero mira todos los que hay aquí. A ver. Pónganse en filita. Pumba. ¿Qué me escucho? ¿Uno solo? Si es este solo. Ahí la manito. Toma para ti. El tema que las plantas. ¿Dónde? Uy, esto para colmo siempre. Gracias. Cuando me bajo de la moto, me bajo la puta que te parió. No, no, el gordi este toca pelotas. Voy a sacar la escopeta, no va a quedar ninguno, ¿eh? Gordi, calmate. No, calmate. Y me fui. Ah, mira el buitre, hijo de puta. Mira la piedra, hija de puta. Y me infectaron los hijos de puta. Bien, perfecto, así me gusta. Así me gusta. A la mierda. Qué paliza que me dieron en ese ratito, ¿eh? Bueno, ahora yo me quiero curar. Ah, pégame. Dale. Bueno, está jodido, gente, ¿eh? Como verán, estoy intentando hacer frente sin cometer ninguna cagada, pero es imposible. Miel, enchufate. ¿Y esta mierda con qué se me iba esto? ¿Traumatismo con qué? Ah, con un analgésico, si no me equivoco, el traumatismo. Sí, perfecto. Perfecto, me acordé. Ahí detrás, este señor, si lograra. Bueno, que viene caminando hacia mí. En el medio del pecho ahí. Ven, ven, ven con el tío. Ven con el tío que te va a acomodar las ideas. A ver, loca. Esta loca feral. Esta loca es feral y hay que sacársela de encima pronto. Bueno, quedó ahí desmayada. No tengo resistencia. ¿Por qué? Porque el puto frío no me deja. Porque el puto frío no me deja. Mira todos los que hay aquí. Yo justamente quiero entrar por ahí. Bueno, aquí no hay tantos ahora. Ja, no hay tantos. Mis huevos. Bueno, gente, hago una cosa. Me voy a quedar dando vueltas por aquí. Voy a investigar si encuentro alguna otra prefab. Opa, miren lo que hay aquí. Miren lo que hay aquí. Mejor dicho, no hacemos ningún cortecito. Cambio de planes. Aquello es una locura, hay que venir de día.
Pero esto de aquí también es una locura, pero quizás un poco más accesible. Ok. Esto es un campamento militar. Uy, pero mira qué lindas prefab que tenemos por aquí. Me quedo a vivir aquí, ¿eh? Bueno, deséenme suerte. Vamos por esta. Si alcanza el tiempo, vamos por alguna otra. Que no debería haber dejado tan lejos la moto. A ver este señor, si se queda quietito 2 segundos. Ahí. En toda la frente, papi. Ay, que venía enojado el hijo de puta. Venía enojadito, ¿eh? Estos de los alrededores tengo que sacármelos de encima. Ah, está cargado, no puedo creer. Primero ve que está ahí. Ay, 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 ay. Menos mal que ella también falló. ¡Ey! ¿Quién, quién? ¿Quién se suma a la fiesta? Para loco de mierda, ¿eh? Cálmate un poco. Perfecto. A ver, aquí ya lo quite de allí. La idea es que venga para aquí también. De noche es una locura la de zombies que hay. Es una locura. Es como un boludo salí sin traerme la gafa de visión nocturna. Bien, bien, bien. Esto por aquí. Escrapeo, escrapeo ya estas mierdas. Alguna recetita, por favor. Pero recién me acabo de hidratar. Ah, claro, me enchufé el fucking analgésico, con razón. Bueno, enchufate otro. Con razón. Bueno, vamos a comer también. Bueno. No puedo entrar, ¿eh? No puedo entrar a la... este puto feral. Que te mueras, hijo de Dios. Bien, esperen, la moto está muy lejos. Muy lejos la motito. No cuesta nada traerla hasta aquí. Se están cagando palos por ahí. No sé quién ni con qué. Pero me da igual. Bueno, que aquí me debería poder subir solito. Nivel 27, bien. Fucking gatito, fucking gatito. No, 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 vení, hijo de puta, vení, 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 vení. Vení, gatito, vení, gatito. ¿Quién viene? Otro. Vení, arañita. Tomá, arañita. Y a vos te voy a cagar un mazazo. Ahí. Muere. Ven, gatito, con el tío. Carnecita para mí. Bien. Sigilo. Y ahora sí, estamos dentro. Estamos dentro. Interesante con estos señoritos aquí. Bueno, primero. Pongamos el puntito. ¿Dónde carajo veníamos? Por aquí. Factor de curación para curarnos más rápido. O sea, nos curaríamos. ¿Cuánto dice esto? Bueno, dejar, no me digas cuánto carajo me curo, ¿eh?
Pero bueno, ya el próximo lo colocamos aquí en la escopeta. Y creo que vamos a continuar con el tema de fuerza. Por el tema de la armadura, para hacer más daño con el mazo. Las armas automáticas. Pero bueno, vamos a ir viendo. Bueno, estos son todos cadáveres. Cadáveres. Una puerta abierta por allí. Pero esto me está resultando... Ah, maderita. Bueno, mejor. Si podemos inspeccionar... mira qué belleza este señor. A ver si es feral. No, no es feral. Perfecto. ¿Alguien más? Voy a ir a lo rata, ¿eh? Discúlpenme, pero voy a ir a lo rata. Esa puerta está abierta, o sea que podemos salir por ahí. Perfecto. Bien. Bueno, a ver, espero que no spawne nadie. Dame la saeta. Ok. A ver qué tenemos. Voy looteando, obviamente. Porque nunca se sabe cuándo vamos a tener que salir corriendo. Por aquí. Venga, por aquí. Aquí no hay nada. Estas mierdas, ¿qué carajo daban? Bueno, se rompen fácil. Algún material nos da. Vamos a empezar a recolectar de a poco materiales. Esto me daba cuero. Bueno, y esto se vendía, así que venga. Me lo llevo. Esto da polímero. Quiero puertas de esta en nuestra base, ¿eh? Por las dudas, recarguemos todas estas cosas. Ya luego nos fijaremos. Primero quiero asegurar un poquito el perímetro. Acá puede haber perros. Y había putos perros. Madre que los parió. Ya que estoy, me llevo estas mierdas. Hasta que haya un tercer perrito aquí y me venga a tocar los huevos. Uf, bueno. Bueno. Aquí, nada. Luz roja por aquí. Como los lugares que le gusta ir al boti. Ay, me encerré solo. Puta que te parió. Y a vos también. Espero que empiece a hacer efecto el factor de curación, porque lo vamos a necesitar y mucho. ¡Ey, ey, tonto! No, 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 no vamos a abrir ahí. Ven, ven por aquí. Para colmo feral. Toma, en toda la frente. Ven, 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 ven. Ven con el tío. Estás a un puto golpe y te vas a morir. Ajá. No. Ay, ahora sí te morís. Te morís, te morís, te morís. Gracias a Dios. Amanece al pedo porque igual corren. Por cierto, les muestro el mapa. Estamos por aquí. Nuestra base está aquí. Sí, esto es un portaaviones. No me jodan, para mí es un portaaviones. Espero sus comentarios a ver qué...
¿Qué dicen ustedes? Pero para mí es un portaaviones. Y ya estamos cagados de frío. Ok, señor, espero que no sea feral usted. Maravilloso. Estamos cagados de frío. Cagados de frío. Cerrame ahí. A ver si al lado de la estufita sube la temperatura. Es toda una mentira. Entonces, esto está al pedo aquí. Dame la saeta. Ok. Esto me lo llevo. Algún día me voy a poner a desmontar estos veladores. Seguimos cagados de frío. ¿Cómo estoy? Hidratación, comida. Vamos. Antes de abrir esa puertita me voy a asegurar. Y alguien seguramente va a ver ahí. Alguien seguramente. Un vendaje no vendría nada mal. Por eso no me lo da. Esto vamos a empezar a descartar mierdas. A de peso venimos bien. Cuidado del techo. A ver, vamos looteando porque no pienso volver atrás. No pienso volver atrás. Una buena comida. Nada. Bueno, perdonen, tuve que hacer un pequeño cortecito. Y ahora continuamos. No sé qué carajo vamos a hacer. Sé que estaba en sigilo y que estaba cuidándome el culito de que no me revienten. Bien, continuemos. Looteando. Looteando. Ah, chiquitita. ¿Estás durmiendo la siesta? Ahora vas a dormir. Ay, qué lástima que no pasa la saeta. Uy, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Dando por ahí. Esto ya estaba. Quedó en una posición media obscena, ¿no? Boti, no hagas ninguna acotación con respecto a eso. Te lo prohíbo, Boti. Ah, tu puta madre, vas a estar durmiendo justo ahí. Cáete. Cáete. Y ahora te caes. Bien. Esto donde salte se va a romper. La única forma de subir es así. Revisemos por aquí. Salta, boludo. Salta, boludo. Bueno, por suerte no se rompió. No, la temperatura no sube, ¿eh? Escopeta por las dudas. Por las dudas. Por lo menos por aquí, por fuera, no hay nadie. No aparenta haber nadie. ¿Alguna puerta? Sí. Esto tiene pinta que van a caer del techo. O que esto se va a romper. A ver, déjenme ver un cachito. Tu puta madre, cabrón.
Míralos vos. Míralos vos. O sea, de cada uno de estos va a caer un cabrón. Ven. Denme un poquito de lugar aquí. Ven, 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 ven con el tío, ven con el tío. Y pumba. Pumba. Uno, dos y tres. Bueno, ya saben. A cuidarse el culo cuando entren aquí, ¿eh? Puede que haya quedado un quinto. No, ahí no. Bueno, a saquear, mis queridísimos y queridísimas. Esto lo quitamos de aquí. Dame esta. Bueno, me llevo unas balitas. Esto me lo llevo. Esto. Uy, 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 ¿qué se está rompiendo aquí? Más balas. Bueno. Este me lo llevo. Y a ver, esperen que voy a hacer un chequeo. Bueno, este mod es para el aislamiento. O sea, esto nos va, nos ayuda contra el frío. Pero a ver, ¿a cuál? Esto tiene dos. Esto tiene dos. Esto tiene uno. Y esto no, 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 no. No podemos. No podemos. Bueno, ahora sí vamos a ir un poquito más libremente. Un poquito, ¿eh? Igual todavía no looteamos todo. Todavía no hemos looteado todo. Estos adoquines, permítanme llevármelos. Igual todo eso lo voy a guardar en la moto ahora, ¿eh? Nos vamos a quedar por aquí porque hay varias prefab interesantes. Interesantes. Nosotros salimos por ahí. O sea que esto por aquí ya estuvimos. Lo que pasa es que estoy perdido. Sí, tiene toda la pinta. Nos faltaría esto aquí. Claro, dimos toda la vuelta. Ok, bien. Si yo salto. No, sube, 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 sube. Bien, 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 bien. Esto está bloqueado, no tengo ganas de abrirlo. Deberíamos ir por debajo. A ver si esto es. No. No, chiquito. Ahora sí. Vamos a lo rata. Vamos a lo rata. Vamos a lo rata. Opa. Un amiguete por ahí. Opa, y ese feral. Si no hubiese muerto. Debería haber muerto. Ah, esto está abierto. Ni lo pienso. Ven con el tío. Vamos. Vamos. Muy bien. No, no es feral. Dame esto. Muy bien. Esto me lo llevo. Esto también. Nada por aquí, nada por aquí. Bueno, creo que acá lo único que encontramos eran enemigos. Creo. Un poquito de comida. Bueno, balitas. A ver, escopeta, nada. Esto me lo cargo. Bueno, a ver. Bueno, el camión deberíamos lootear. Pero ya el reto. Bueno, bájate, por favor. Puta madre. Pero mira vos si serás tan pelotudo que no podés bajar por ahí. Me llevo esto.
faltaría por ahí. Este camión se puede reparar, pero estamos lejísimos de un kit de reparación. Un kit de reparación de vehículos, vale la aclaración. Dame esto. Dame esto. Dame esto. A ver, dame combustible. Ok. Dame combustible, dije. Bueno. Perfecto. ¿Y qué más faltaría? Bueno, este papelito me lo llevo. Uy, mira lo que había aquí atrás. Bueno, seis cartuchitos de escopeta. Bienvenidos. Bienvenidos. Mirá qué hermoso vehículo. ¡Ey! Qué hermoso cabrón este. Todo el pecho. Nunca mirar para arriba. Esto por aquí, que es una butaca. Esto por aquí. A ver si tiene algo interesante, pero parece que no. Nope. Nope, nope, nope. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, gente. La verdad que tortazos me llevé, pero en cantidades hoy, ¿eh? En cantidades. Esto por aquí. Voy a dejar mierditas en la moto. Deberíamos poder dejar todo, ¿no? ¿Cómo hago? Todo. Transferirme absolutamente todo a la moto. Ahí está. Perfecto. La moto va maravilloso. 500 kilos podemos llevar en la moto. Así que encantado de mi parte. Esta prefab ya estaría. Y ahora que es de día, vamos a echar un vistazo mejor al... Para mí es un portaaviones. ¿Dónde carajo está Sir enorme eso? Hola. A ver, mira el mapa, Chacal. Ah, ok. Tengo que ir. ¿Hacia dónde? Hacia mi derecha. Hacia allí. Hacia aquí vamos. A ver. Vamos a echar otro vistazo. Se va a ver un poco mejor. Va a haber menos enemigos. Estoy yendo bien, ¿no? Bien para el culo estoy yendo. Ahora sí. Bueno. Acá tengo estas mierditas. Queda un poquitito de tiempo. Vamos a divertirnos un poquito más por aquí. Ok, aquel osito no me parece muy agradable. Y tu puta madre, lo escuché. Pero digo, no, no es un buitre. No, es un puto buitre. A ver quién hay aquí. Vamos, afuera, afuera. ¡Ey! Ven, ven. Ven con el tío. Entremos en calor que hace frío. A tu casa. Bien. Maíz para llevarnos. A ver qué hay aquí detrás. Te la vas a llevar en toda la frente. ¿Y por qué? Toma, pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Pa' ti, pa' ti, pa' ti. Ah, y tenemos loot también. Bueno, bienvenido sea. Un cafecito. Lo único malo es que estamos en la nieve.
Bueno, ahora durante el día la temperatura más o menos. Ah, esto es para los vehículos. Bien, palita de acero de menor nivel. La scrapeo. Ah, mod para los vehículos. Interesante. Perdón. Aquí falta que el oso venga a. No dije nada del oso. No dije nada del oso. Súbete, súbete. Bueno, aunque sería muy buena carne para nosotros, ¿eh? A ver si lo puedo. Oh, Dios. No, deja, no lo jodas. No lo jodas, chacal. El osito se está yendo. No le toque los huevos. Para esta mesa. Si me viene a joder, le disparamos. De lo contrario, no le disparamos. Aquí dentro, que hay una mochilita con mierda. Opa, una semillita de aloe. Bien. Por más que las podemos craftear, pero bien. Siempre se agradece. Así vamos agrandando el huerto. Esto también lo pongo aquí. A ver qué hay aquí. Mierdita por aquí. Scrapéame esto ya, urgente. Esto me lo llevo. Ya veo que el oso viene ahí. No, está lejos. Bueno, gente, me voy a poner a llevarme todas estas mierdas, incluida la madera esta. Vamos a ponernos aquí arriba para tener una mejor vista. Próximo capítulo, son las 8 de la mañana. Próximo capítulo vamos a entrar a esa prefab. No sé qué carajo será. Tiene pinta de ser un portaaviones. Pero también tiene pinta de ser muy grande. Hoy nos dedicamos a hacer estas prefabs que estaban por fuera. Porque aquí era una locura de noche. No estamos en condiciones todavía de afrontar. Pero sí, por la imagen que tiene esto, tiene toda la pinta de un portaaviones. No sé. A ver en sus comentarios qué carajo es esto. Vamos a entrar el próximo capítulo. A ver qué encontramos. Por lo pronto, me despido. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos, cuídense y pásenla bien.